Tengan todos muy buenas noches. Me dicen por favor si me escuchan, que he tenido un problema técnico acá con mis audífonos. Me dicen por favor si me escuchan. Buenas noches, sí, se escucha. Gracias, muy amable. Sí, se escucha. Gracias. Muy bien, miren, ese día estamos iniciando ya lo que corresponde a nuestra semana número 4. Y para el aula virtual sería sección número 4. Estamos ya a 4 días de dar por finalizado lo que es el curso de Excel intermedio. Ustedes han ido dando cuenta en la medida que hemos ido viendo cada uno de los temas. Hemos tratado de poder avanzar y de poder explicarles diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar dentro de lo que es Excel. Quiero compartirles en este caso pantalla de lo que es nuestra aula virtual, en donde tenemos los 5 temas. Además de eso, la sección de preguntas cortas, que serían en este caso 4. Y además de eso, tenemos nuestro examen final. En nuestro examen final, nosotros tenemos una ponderación que corresponde al 40%. Quiere decir que antes de finalizar lo que sería el curso, ustedes deben de ir respondiendo todas las preguntas que se encuentran acá. Esto les suma a ustedes porcentaje dentro de lo que corresponde al porcentaje que deben de tener dentro de lo que es el curso completo. Además de eso, recuerden que ustedes deben de entregarme el día de ayer una actividad. Me recuerdo que alguien me escribió con gusto. Si usted quiere enviármela, no hay ningún problema. Usted me la puede enviar ese día. Yo voy a estar tratando en la medida de la semana de poderles ir revisando. Y cualquier sugerencia que tenga, con gusto, yo se las voy a hacer saber. Recuerden que una de las formas en las cuales yo puedo saber que ustedes ha quedado claro cada uno de los temas que hemos visto es por medio de las actividades que ustedes vayan realizando. Vuelvo nuevamente a decirles, estas actividades que les coloco dentro de lo que es el grupo de WhatsApp. No lleva ninguna ponderación dentro de lo que es el curso, pero para mí sí es importante poder saber que a ustedes les ha quedado claro cada uno de los temas que hemos ido viendo. Además de eso, recuerden que ustedes tienen el fin de semana para poderse poner al día con todas las actividades para lo que todavía les hace falta sección 3. Pedirles el favor que se pongan al día con estas actividades y que el día lunes que estamos finalizando con el curso, igualmente ustedes puedan finalizar o ya hayan finalizado con las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Eso es de suma importancia para que se les pueda otorgar el diploma. Quiero también mencionarles que para darles el diploma se pasa primero un proceso y hasta que INSAFOR manda en este caso la información que si ha estado aprobado su diploma, se les va a hacer llegar un correo. No va a ser inmediato, sino que van a tener que esperar de 1 a 2 semanas para que les llegue ese correo que ustedes han dado en inglés corporativo, donde se les envía en este caso la información. Entonces, tomen en cuenta que para que se les pueda otorgar el diploma, INSAFOR debe de revisar tanto la asistencia dentro del aula virtual, como también la asistencia dentro de cada una de las sesiones que hemos tenido síncrono. Ustedes se les hizo saber que deberían de estar siempre desde el inicio y hasta el final, porque dentro de lo que es Zoom, nosotros no sacamos conteo, sino que el mismo programa o esta herramienta nos da el tiempo que ustedes, si ustedes se desconecten, se vuelve a conectar, si usted se conectó tarde. Si usted se conectó y dentro de 20, 25 minutos se desconecta, todo eso se visualiza.
También pedirles que he estado viendo que ustedes no me están activando la cámara. Es importante que su cámara esté activa. De esta manera nosotros sabemos que ustedes están escuchando la clase y que están acá con nosotros, ¿verdad? Solamente son 60 minutos. Ustedes ya están en un proceso casi ya final, ya que después de eso espero que todos los 20 participantes que han estado siempre conectados puedan pasar a lo que es avanzar, que es el último módulo que corresponde en este caso a lo que es el programa de Excel. Es importante que ustedes puedan también visualizar el último curso para que ustedes puedan ver una gran diferencia ya pasar a un nivel avanzado, donde todo lo que han aprendido desde el básico e intermedio se pone ya en práctica en una forma un poco más destacada, no así paso a paso, sino que ya trabajando con las diferentes funciones o en este caso acciones dentro de Excel para que ustedes ya formen como otra diferencia de lo que es usar en este caso Excel. Muy bien, miren, voy a compartirles nuevamente acá en... Ahí está. Les voy a compartir mi presentación, pero antes de todo voy a pasar lista. Solo permítanme acá un momento. Adelaida Noemí Alvarado. Presente. Gracias, Alejandra José Martínez. Gracias, Alejandra. Ana Gabriela Funes. Presente. Gracias, Ana Maritza Díaz. Gracias, Ana Ángel Isaías Larios. Presente. Gracias, Claudia Vanessa Rivas. Presente. Gracias, Cristian Alfredo Canizales. Presente. Gracias, Eduardo José Peña. Iris Odali Silva. Gracias, Iris. Yasmín Elizabeth Márquez. Presente. Gracias, Josué Benjamín Hueso. Gracias, Josué Kevin Norberto Rivera. Gracias, Kevin. Leonardo Daniel Martínez. Gracias, Leonardo. Luis Salvador Soto. Presente. Gracias, Marvin Antonio de la Cruz. Presente. Gracias, Mauricio Isaías Hernández. Gracias, Mauricio. Vladimir Arturo Nieto. Presente. Gracias, Walter Alberto López. Presente. Gracias, Xiomara Beatriz López. Gracias, Xiomara. Yancy Lisset Ayala. Presente. Gracias. También recordarles que tenemos nuestro foro de inicio dentro de lo que es la sesión número 16, dentro de lo que es nuestra aula virtual. Recuerden, por favor, de poder participar. Esto es importante que pueda poder ir visualizando las participaciones que tengo. Para este día, miren, la pregunta de la sesión número 16 dice, ¿cuál es la diferencia de tablas de Excel con tablas dinámicas? Ya que vamos a iniciar la parte de lo que es tablas dinámicas,
Quiero comentarles que voy a tratar de poderles explicar de las diferentes formas en las cuales yo puedo, de mi parte, crear tales dinámicas, no solamente de la forma en la que hoy en día podemos hacerlo desde la pestaña de insertar de tablas, en este caso el comando tablas dinámicas, sino que también existen diferentes formas en las cuales podemos realizarlo y que en algún momento nos va a ayudar o nos va a facilitar esas otras técnicas que nosotros podemos aprender dentro de lo que es Excel con versiones anteriores. No sé si alguna vez les había mencionado, pero yo considero que nunca hay que dejar atrás las versiones que han existido de Excel o de cualquier programa, en este caso de Office, porque de repente pues nos ayuda o nos facilita tal vez algún proceso que hoy en día en la actualidad de los cambios que ha hecho Office pueda ser un poco más complicado poderlo trabajar y tal vez en versiones anteriores era como más fácil poderlo hacer. Entonces voy a tratar de poderles explicar toda esa diferencia en la cual nosotros podemos trabajar dentro de lo que sería Excel. Además de eso, miren, comentarles que nosotros tenemos técnicas que debemos de aprender cuando nosotros creamos tablas dinámicas. Y entonces ese día vamos a ver una gran diferencia de lo que corresponde tablas de Excel con tablas dinámicas. Para el tema de tablas, ustedes pudieron visualizarlo en lo que es el módulo de Excel básico, donde se les enseñó la diferencia de poder trabajar con tablas normales que trabajar en este caso con tablas de Excel. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último realizar lo que sería nuestro foro de participación. Como objetivo general de sesión, identificar la diferencia existente entre una tabla y una tabla dinámica mediante los pasos de la creación de la misma y sus funciones, en este caso generales, mediante el procedimiento correspondiente. Cuando nosotros hablamos de tabla de Excel, quiere decir que Excel se adueña de esa información y todos los cambios que nosotros generemos, al final, él crea rangos o nombres que identifica todo lo que tiene que ver con mi primer fila, que son mis encabezados, para poder crear de una mejor manera la funcionalidad de lo que corresponde tablas. Permítanme un momento. Perdón. Entonces, hablar en este caso, miren, y es por eso que voy a iniciar acá hablándoles un poco de lo que es una tabla en Excel para que retomen ya lo aprendido y que puedan ustedes identificar que cuando creamos una tabla de Excel, también dentro de ella podemos crear una tabla dinámica. Dice que una tabla en Excel es un formato especial que se le da a un rango de celdas mediante el comando tabla, que se encuentra ubicado en la pestaña Insertar dentro del grupo, en este caso de tablas. Recuérdense que tenemos tres formas diferentes para poder crear tablas. Al final, cuando nosotros creamos una tabla, nos aparece lo que sería una pestaña a la cual yo le nombro una pestaña flotante, porque ella va a aparecer siempre y cuando yo esté dentro de la tabla. Además de eso, dice que al crear una tabla en Excel, se nos insertan automáticamente los filtros sobre cada uno de los encabezados de las columnas. Ustedes ya saben que existen tres tipos de filtros que podemos crear dentro de Excel. Cuando ustedes vieron filtro, nosotros teníamos filtro llamado normal
y filtro avanzadas. Y además de eso, ya cuando creamos tablas de Excel, tenemos el llamado segmentaciones, que igualmente viene a ser filtro. Entonces, partiendo que ya sabemos que dentro de una tabla de Excel tenemos tres tipos de filtros que podemos crear. Además de eso, se nos abre un grupo dentro de la pestaña flotante en la cual me indica que si yo tengo una tabla de Excel, yo puedo crear lo que es una tabla dinámica. Entonces, vamos a partir que dentro de él podemos crear todas las modificaciones que nosotros queremos. Y entonces, ya que comprendemos que una tabla de Excel, Excel sea dueña de toda esa información, creando dentro de ella cuando creamos funciones, cuando creamos una operación, cuando le mandamos a decir que nos cree totales en la última fila, de todo eso se apodera y cada una de lo que corresponde a la información de funciones dentro de tabla, quiero mencionarles que lleva un número de función. ¿Por qué? Porque dentro de Excel, cuando trabajamos rangos, cuando trabajamos tablas y cuando trabajamos también tablas dinámicas, se crea el proceso de un número para poder crear una función. Ya no lo hacemos con el método que hemos venido, igual contar o igual más o igual suma, sino que se hace muy diferente. Se hace por medio del número de funciones. Les he colocado acá esta tabla, si no se las enseñaron para lo que es Excel básico, donde esos números para ustedes ahora es una prioridad podérselos aprender. Porque cuando ustedes crean una tabla de Excel y, por ejemplo, ustedes están creando una función o quieren mandar a llamar la función, van a identificarla por medio de un código. O sea, que yo lo creo por medio del código para que Excel me dé el resultado. Eso no quiere decir que puedo colocar la función. Claro que lo puedo hacer y Excel igualmente lo va a tomar. Pero si yo estoy trabajando ya con tablas de Excel, entonces debería de hacerlo por ese método. Entonces, uno de los valores numéricos que más nos aprendemos es 109, que corresponde en este caso a suma. Otro que es como muy frecuentemente que lo utilicemos es el 101, que corresponde en este caso a promedio. Después creo que yo me iría por max, me iría por min, que en este caso sería 104, 105. Y creo que las alternativas de contar, que sería 102 y contará, ya las dejaría al final. Recuérdense que 106, 107 y así sucesivamente va a depender de la tabla que nosotros tengamos para poder sacar en este caso esta información. Entonces, ya que hemos hablado un poco de lo que es una tabla de Excel, vamos a pasar a qué es una tabla dinámica. Quiero mencionarles que dentro de Internet existe mucha información teórica que corresponde a tablas dinámicas. He tratado acá de poderles colocar una información precisa y que ustedes comprendan mejor. Crear una tabla dinámica es muy fácil, pero yo quiero enseñarles técnicas que les ayuden a ustedes no solamente a crearlo, sino que a optimizar esa información. Destacar la información que ustedes necesitan para una tabla dinámica. No todas las tablas se pueden crear en una tabla dinámica. Hay que saber la información que tenemos para poder crear una tabla dinámica. No toda la información que se encuentra en la tabla va a recurrirse para crear una tabla dinámica. Debemos de destacar aquellos valores que nosotros tenemos o aquella información que nosotros tenemos en ella para poder crear una buena tabla. También quiero mencionarles que, así como no todas las tablas, yo puedo crear una tabla dinámica, igualmente para el gráfico. No cualquier tabla me va a ayudar y no por crear una tabla dinámica, por ley tengo que crear un gráfico dinámico. Van a ver con los ejercicios que les voy a ir mostrando que no siempre la información que tenemos se va a destacar para un gráfico estadístico. E igualmente, no toda la información que creemos en una tabla, para crear una tabla dinámica debemos de saber muchos pasos.
Y Excel es muy amigable y va a seguir siendo para mí muy amigable porque si, por ejemplo, yo no sé qué valores destacar en una tabla dinámica, entonces Excel también me ayuda a poderme recomendar tablas dinámicas. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso para que ustedes vean que también no todas las recomendaciones que me dé Excel van a ser exactas para poderlas en este caso crear. Dice acá, miren, que las tablas dinámicas son una presentación interactiva y flexible de los datos incluidos en una tabla. A través de ella, pueden elegir los datos que se desean presentar en pantalla, como aparecerán en este caso y resumir. Una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones, tendencias en ellos. Además de eso, entre los términos utilizados en las tablas dinámicas tenemos campo de página, que es un campo que muestra un elemento cada vez, elemento de campo, que en este caso es la página, que es el elemento que muestra el campo de página. Tenemos el campo de fila, tenemos el campo de columna, que es el campo con los datos dispuestos en columna. Recordémonos que por eso se llama tabla dinámica, porque todo lo que se encuentra en mi tabla normal en columnas puedo pasarlas a filas. Y todo lo que se encuentra en filas puedo pasarlos a columna. Etiqueta de campo, que en este caso dice que la etiqueta que identifica un campo de fila o columna. Tenemos el campo interior, dice que cuando se muestra más de un campo en el área de fila o columna, el campo más próximo al área de datos es el campo interior. Y tenemos el campo exterior, que dice que cuando se muestra más de un campo en el área de fila o columna, el campo más alejado en el área de datos es el campo exterior. Veo que acá tengo. Ah, buenas noches, Claudia. Perdón que no había visualizado acá. Ah, buenas noches, gracias. Muy bien, miren, porque no sé por qué se me quita esta pantalla. Tal vez por el computador. Muy bien, miren, entonces acá, siguiendo con la información que este día es importante para mí poderles explicar la teoría para que ya después pasemos a un ejercicio práctico para poder iniciar la forma de creaciones de tabla dinámica. Dice que para crear una tabla dinámica debemos de dar clic dentro de lo que sería tablas de datos y en ella va a aparecer un comando exactamente como les muestro acá. Estando en la pestaña insertar, voy a dar clic en lo que es el comando tabla dinámica y va a aparecer lo que corresponde a un cuadro, que es este. Esto es el cuadro que nos aparece para versiones de 2010 hasta la versión, en este caso, 2016 de Office. Para 2019 y Office 365, hay una gran diferencia. Este día se los presento de esta manera y es así como lo vamos a ver. Por eso que voy a trabajar con una versión diferente de Office para que ustedes puedan ver una comparación sobre este recuadro. Para el día de mañana, voy a estar trabajando nuevamente con Office 365 para que ustedes vean una diferencia de alternativa que tenemos para versiones anteriores y la actual. Entonces, para este cuadro tenemos la selección de tabla o rango y si ustedes ven, tenemos dos palabras importantes. Tabla, que sería la selección que Excel va a hacer cuando estemos posicionados dentro de una tabla normal que hemos creado, o rango. Mandar a llamar la tabla con el nombre de rango que nosotros hemos guardado con anterioridad. Además de esto, utilizo una fuente de datos externa. Dentro de tablas dinámicas, no solamente podemos trabajar con tablas que se encuentran dentro de una hoja de cálculo. Además de esto, podemos trabajar con tablas que se encuentran en otros libros o en otros programas, como lo es en este caso Access. Access es un amigo muy cercano que corresponde en este caso a Excel. La diferencia es que dentro de Access creamos tablas, tablas, tablas. Y esas tablas podemos venirlas a utilizar dentro de lo que corresponde a una tabla dinámica de Excel y también dentro de una tabla normal
perdón, dentro de una tabla de Excel o una tabla dinámica, o sea, las dos comparaciones de los dos temas que estamos viendo este día. Además de eso, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Igualmente nos da dos sugerencias. Uno, donde yo no tengo ninguna tabla creada, ninguna hoja, perdón, creada, y entonces automáticamente me va a abrir una hoja y se va a crear la tabla dinámica. Y dos, yo ya tengo una hoja creada donde voy a crear la tabla dinámica. Entonces, de esa manera, yo me voy a hoja de cálculo existente. En la opción de ubicación, yo voy a colocar ahí, o voy a dar clic primero para seleccionar esa parte. Después me voy a ir a la hoja donde voy a ubicar la tabla dinámica y voy a colocarme en la celda desde donde quiero que inicie la tabla dinámica. Importante. Acá yo coloqué A1 para que no se me olvidara esto que es importante que también ustedes sepan cuando creamos tablas dinámicas. Nunca, nunca inicien desde A1 porque lo que hace es generarse un cuadro. Y entonces de repente queremos colocar un encabezado, una información y ya no puede moverme de ese espacio donde usted se ha situado. Siempre, siempre hay que dejar de una a dos filas para que nosotros tengamos un espacio en la parte superior y poder colocar toda la información que nosotros queremos. Entonces, fíjense, cuando creamos en este caso lo que sería la tabla, debemos de identificar los campos, que es lo que nos va a mostrar. Quiere decir que lo único que va a suceder es que nos va a crear como un cajón y entonces dentro de él nosotros debemos ya de ir seleccionando las posiciones que nosotros queremos para nuestra tabla dinámica. Volverles nuevamente a mencionar, no toda la información que se encuentre destacada en mis encabezados va a ser para crear la tabla dinámica. Debemos de saber cuál es la información que requerimos para que nuestra tabla dinámica se pueda crear de una mejor manera. Muchas veces consideramos nosotros que por ir a ver un video de YouTube y decir que es muy fácil crear una tabla dinámica teniendo una tabla, le doy clic, le doy tabla dinámica, selecciono la hoja, me coloco en la celda que quiero y le doy a aceptar, ya puedo crear tablas dinámicas. Quiero mencionarles que no es así. Tener experiencia para poder crear tablas dinámicas, lo van a ir aprendiendo ustedes paso a paso en la forma de cómo van creando sus tablas dinámicas. Y cuando ustedes se vuelvan expertos en él, se van a dar cuenta una gran diferencia de cómo iniciaron y cómo hoy en día ustedes ya pueden crear una tabla dinámica. Además de eso, van a agarrar tanta experiencia que una persona que crea una tabla dinámica, que no sea en este caso para poder crear o para poder tener esa información, ustedes mismos se van a dar cuenta que no puede trabajar tabla dinámica. Entonces, miren, quiero pasar a compartirles en este momento mi libro de Excel. Ah, sí, este es. Vamos a iniciar acá. Muy bien. Les comparto en este momento. Tengo acá, miren, ya una tabla creada en este caso como tabla de Excel. Ya eso ustedes lo saben realizar. No voy a tomar en este caso tiempo de poder dar los pasos porque ya eso ustedes ya lo saben hacer. Lo que me interesa acá que la pestaña que se nos habilita cuando nosotros estamos creando una tabla. En las herramientas de tablas de diseño, al darle en la opción de diseño, les mencionaba que primero, ¿verdad? Siempre, siempre debemos de colocarle un nombre indicador a lo que es nuestra tabla. Segundo, tenemos herramientas en donde tenemos segmentaciones. Y acá miren algo importante. Y que espero que también les haya pasado a ustedes
en Excel básico que nosotros podemos crear y resumir una tabla dinámica dentro de esas opciones. Sé que en su momento no podíamos hacerlo porque no estábamos trabajando tablas dinámicas, pero acá ustedes pueden visualizar ahora que ya vamos a iniciar lo que es el tema, que automáticamente, miren, quiero que se den cuenta que les acabo de mencionar que tabla puede ser la selección en este caso de la información, o sea, el rango completo o el nombre que le otorgamos al rango guardado sobre una tabla. Y si ustedes pueden visualizar acá, ya no aparece el rango. Aunque me está seleccionando el rango completo, me da el nombre del rango que lo he guardado. ¿Por qué? Porque en una tabla nosotros siempre, siempre debemos de colocarle un nombre para poder especificar o poder mandar a llamar esa tabla sin estar con la necesidad que aparece como por defecto tabla 1 o tabla 2. Entonces, acá ustedes deben de saber que los rangos que guarda Excel va a ser el nombre que le otorguemos a la tabla de Excel. Entonces, acá ustedes pueden visualizar que me aparece el mismo cuadro que les mostraba en lo que es mi presentación. En este momento lo estoy trabajando como tabla para que ustedes puedan visualizar que yo no he colocado absolutamente nada y solo le di resumir como tabla dinámica y automáticamente está apareciendo el nombre que le otorgué a la tabla. Además de esto, puedo ubicarlo dentro de esta misma hoja, que no frecuentemente vamos a realizar esa acción porque lo que queremos es tener esa información en otro lugar para poder destacar mejor lo que sería la tabla dinámica. Entonces, voy a dar acá cancelar para que ustedes nuevamente pues se refrescaran la forma de poder crear una tabla. Recordémonos que igualmente podemos volver a convertirla como rango. Quiere decir que aunque me aparezca el formato que tiene una tabla de Excel, en este momento vuelve a su normalidad. Así como que yo no hubiera tocado ninguna tabla en este caso de Excel. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una tabla como la que les estoy mostrando en este momento? Es una tabla normal. Entonces, quiere decir que dentro de esta tabla que nosotros tenemos, en ningún momento se nos va a habilitar ninguna pestaña flotante porque nosotros debemos de seguir los pasos que acaba de decir la teoría. Yo debo de irme a la pestaña de insertar. Tengo acá el grupo de tablas. Dentro de él tengo tablas dinámicas y tengo el comando tablas dinámicas, que en este caso serían como las que me sugiere Excel poder trabajar. Me voy a ir acá, le voy a decir una hoja de cálculo existente. Vean que primero debo de dar un clic dentro de la ubicación. Acá tengo mi hoja y lo que les mencionaba. Siempre, siempre hay que dejar por lo menos una o dos filas. Yo voy a irme a la fila número 3. Siempre yo trabajo en la fila número 2, pero ahora les voy a dejar acá dos filas para este ejercicio. Y quiero que ustedes vean que primero ya no tengo un nombre porque esta tabla no está guardada como rango, ni tampoco es una tabla de Excel. Es una tabla normal que yo creé. Y acá aparece el nombre de la hoja y el rango que Excel ha seleccionado para lo que es mi tabla dinámica. Además de eso, he colocado el nombre de la hoja que automáticamente al darle clic sobre la hoja me aparece el nombre, el signo de admiración hacia abajo, que ustedes saben perfectamente que es un vínculo, y además de eso, la celda desde donde voy a colocar la tabla dinámica. Al darle a aceptar, tengo ya acá. Primero, visualicen la parte superior donde se concentra ya lo que es la pestaña flotante de herramientas de tabla dinámica. Para versión 2010 nos aparecían tres pestañas que era analizar, diseño y herramientas. Hoy, para versiones de 2013 a 2000, para Office 365 solamente tenemos dos pestañas, analizar y diseño. Voy a iniciar con la que aparece por defecto, llamada en este caso analizar. Tenemos la tabla dinámica. Acá por defecto va a aparecer el número de la primera tabla que estoy creando dentro de este libro.
Voy a quitarle este valor, voy a colocar guión bajo y entonces le voy a colocar acá, por ejemplo, Vanessa, mi nombre. Muy bien. Deben de colocarle siempre un nombre a la tabla dinámica para que puedan identificar que el usuario vaya a buscar la tabla fulanita de tal. No es solamente de crear la tabla. Ustedes están aprendiendo técnicas, están aprendiendo una forma técnica de poder trabajar dentro de Excel. Y entonces, cuando nosotros vemos videos tutoriales, nos vamos a lo simple, a lo normal, crear la tabla, colocar los campos y ya. Creemos que somos expertos en crear tablas dinámicas, pero no es así. Yo siempre, siempre debo de colocar un nombre a la tabla. Además de eso, miren, dentro de ella tengo la parte de lo que son segmentaciones, que también es de suma importancia. Cuando yo quiero llevar esa tabla a una segmentación de una X información, yo puedo colocar en este momento vendedores y acá lo que va a hacer Excel es aparecerme todos los nombres de los vendedores. Entonces puedo crear una segmentación de datos la cual me va a indicar exactamente el nombre que yo quiero que se visualice dentro de la tabla dinámica. Y entonces estos son filtros que nosotros creamos o agrupamos fuera de la tabla dinámica para poderla trabajar. Segundo punto importante. Si ustedes ven, se destaca el cuadro mostrar que corresponde a campos de tabla dinámica. Y entonces acá, miren, usted no tiene dónde confundirse. Si está creando una tabla dinámica y después crea un gráfico dinámico, usted siempre piensa que su tabla dinámica fue la primera y es a ella donde usted debe de realizar los cambios. Si usted creó primero un gráfico dinámico donde se crea también una tabla dinámica, siempre, siempre debe de ir a considerar el campo de gráfico dinámico para poder realizar los cambios. Quiero enseñarles las diferentes alternativas que tenemos. ¿Dónde? Tengo una tabla y creo una tabla dinámica. Y dentro de la tabla dinámica creo el gráfico. O tengo una tabla, desde ella creo un gráfico dinámico y a él le realizo todos los cambios que quiero. ¿Por qué? Porque puede ser una información estadística o puede ser en este caso una información dinámica, donde al construir la tabla yo puedo hacer referencia a toda la información que se muestra. Para esta tabla, y voy a pasarme para acá, yo tengo muchos encabezados. Tengo en este caso 7 columnas, donde tengo vendedor, producto, pago, zona, fecha, banco y número de revisa. Entonces, debo de saber cuál sería esta información que me interesa para los campos que se han creado en lo que corresponde a mi tabla dinámica. Si ustedes pueden ver acá, cada uno de los que les acabo de mencionar aparece en la parte superior. Cada vez que yo coloco, por ejemplo, producto, que es el primero que quiero colocar, siempre se va a colocar en lo que sería la fila. Si yo, por ejemplo, le digo que quiero banco, se va a colocar abajo de la información que acabo de proporcionar, que sería producto. Pero yo puedo ir moviendo, por ejemplo, me interesa que banco se encuentre en filtro, para poder crear filtros sobre la información que tengo. Algo importante acá sería en este caso los pagos, que corresponde a nuestra información de lo que sería los pagos que se han realizado en los diferentes pagos. Además de eso, miren, podemos colocar, por ejemplo, tenemos acá lo que sería zona y acá puedo moverla, por ejemplo, a columna. ¿Se están dando cuenta en este momento que yo ya tengo mi tabla dinámica? La que considero que es requerida para la información. Y saben que en la medida que ustedes van conociendo, ustedes mismos mentalmente se van buscando cuáles serían otras alternativas que tengo para poder crear una tabla.
Por ejemplo, miren, voy a quitar zona, voy a llevar a productos a columna y voy a mandar a llamar vendedores. Quiero que vean otra forma en la cual, sobre la información que tengo, estoy creando lo que sería una tabla dinámica. Pueden ustedes acá observar que la información que tengo acá se va a destacar siempre y cuando yo sepa cómo poder colocar la información de mi tabla dinámica. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. Los escucho. No, de momento no. Gracias para los demás. Ajá, los escucho. ¿Ha quedado claro para los demás? Gracias, Claudia. Muy bien, miren, hablar de lo que corresponde a una tabla, vamos a ir realizando paso a paso todas las modificaciones que podemos hacer en ella, la cual me permite dentro de una tabla normal poder realizar los cambios que quiero en este caso generar. Tanto si en la tabla normal yo coloco más filas o coloco más columnas, automáticamente puedo irme al grupo de datos y poder crear actualizaciones de ella. Eso lo vamos a ir haciendo en la medida que vayamos conociendo más sobre la forma de poder crear tablas dinámicas dentro de lo que es Excel. Además de eso, miren, quiero destacar que dentro de la información que se presenta en mi tabla dinámica, yo puedo tener la opción de totales generales y es por eso la importancia que dentro de una tabla dinámica siempre deben de haber valores numéricos. Ya sea si, por ejemplo, yo quiero sacar el número mayor, el número menor, acá automáticamente aparece el icono de sumatoria, que es el que se va a destacar siempre mientras yo no realice ningún cambio en él. Entonces, es importante que cuando nosotros creamos una tabla dinámica, aunque dentro de nuestra tabla normal nosotros no tengamos, por ejemplo, totales generales, mi tabla dinámica sí me los va a dar, porque por eso se llama tabla dinámica, porque ella se vuelve creativa mostrándome la información que, por ejemplo, tengo en columna, pasa fila, o lo que tengo en fila, pasa columna, y mostrándomela de la mejor manera. Acabo de enseñarles dos formas diferentes en las cuales podemos trabajar esta tabla. Y acá, miren, la parte de lo que corresponde a filtro se hace importante dentro de lo que cabe la información que tenemos acá, ya que igualmente podemos crear selección de esa información que nosotros queremos. Y nosotros podemos llegar a tener una tabla, con mucha información, pero al colocar un filtro destacado, y en este caso toda la información que tenemos, lo primordial es de dónde depende ese pago que se está haciendo, que en este caso corresponde a un banco, poder ir a identificar las personas que han ido a cada uno de ellos. No puedo mencionárselos, pero ustedes lo están visualizando acá. Entonces, al colocar el chequecito o al quitarlo o dar la opción de aceptar, podemos ir viendo que nuestra tabla dinámica va colocándose de diferente forma según, en este caso, la información que se está proporcionando dentro del filtro que estamos creando.
Entonces, si nosotros queremos destacar un banco para poder ver la información, porque mi tabla normal está desordenado o no lo visualizo bien, o se me va a destacar toda la información si, por ejemplo, yo quisiera ordenar por banco, por ejemplo, y entonces yo voy a estar siempre visualizando toda la información, información que de repente no compete para lo que necesito y la que sí está alejada de donde debo de estar observando. Entonces, acá igual puedo nuevamente colocar toda la información y es así como se va a ir creando las diferentes opciones que nosotros tenemos de lo que corresponde a nuestra tabla dinámica. Quiero también mencionarles que este cuadro, o en este caso el fondo o el formato, es el que va a aparecer por defecto para todas las tablas dinámicas. Igualmente podemos realizar todos los cambios de diseño que nosotros queremos. Eso lo vamos a ir haciendo en el proceso que vamos conociendo. ¿Por qué? Porque este tema es de poderlo ir llevando paso a paso y así ustedes puedan ir conociendo las diferentes alternativas para poder crear lo que sería una tabla dinámica. Ustedes pueden observar acá, en este momento, miren, bueno, quité ahí el cuadro. Quiero realizar un movimiento y automáticamente ustedes están observando que no lo puedo hacer sobre lo que sería mi tabla dinámica. La importancia que les mencionaba acá al colocar lo que sería la información y pueden, perdón, acá es, y pueden ver que ya con esto que hemos dejado, puedo seguir trabajando acá. Puedo seguir colocando lo que sería la información y miren, no hay ningún problema. Pero si yo no hubiera dejado esas filas antes de crear la tabla dinámica, siempre me dicen, y entonces Vanessa, ¿dónde coloco la información si la tabla comienza desde la fila número 1? Y entonces ahí es donde les digo que debemos siempre, aunque crear una tabla, ustedes acaban de ver que es muy fácil. Debemos de identificar dónde se va a encontrar, la posición que va a tener, si usted quiere dejar no solamente filas, sino que también destacar columnas. Igualmente es importante dónde voy a seleccionar. Saben que muchas veces me han dicho que pueden crear tablas dinámicas y cuando ya están haciendo el proceso, ni cuenta se dan a dónde están seleccionando. Seleccionan una celda por seleccionar. Y por ejemplo, vienen a colocarse en la celda F46. Ahí se va a crear la tabla dinámica. Entonces, todas esas cosas, aunque ustedes las puedan visualizar o ver simples, es importante porque debemos de saber y priorizar los pasos que debemos de seguir para poder, en este caso, crear lo que sería nuestra tabla dinámica. Entonces, tenemos dos alternativas, una desde tablas de Excel, la cual me permite dentro de ella poder generar una tabla dinámica. Ya saben ustedes que lo que más se va a destacar son rangos dentro de Excel. Y tenemos lo que es una tabla normal que he creado, cuadriculado, colocado la información y que igualmente pues se destaca dentro de lo que es la información que yo tengo de lo que corresponde a mi tabla dinámica. Quiero pasar en este momento a poderles compartir, si no hay ninguna consulta, quiero pasarles a compartir nuevamente mi aula virtual para que puedan visualizar la pregunta que tenemos este día y que correspondía al tema. ¿Cuál es la diferencia de tabla de Excel con tabla dinámica? Y ahora ustedes pueden interpretar, pueden contestarme cuál sería la diferencia que nosotros tenemos cuando trabajamos una tabla de Excel, la cual automáticamente se coloca un nombre de rango que nosotros debemos de proporcionarle a Excel o va a aparecer como el nombre que genera automáticamente cuando creamos una tabla. Además de eso, el nombre de tabla dinámica es porque podemos colocar la información de la forma en como nosotros consideramos que se va a visualizar mejor
y además de eso, poder destacar todos aquellos valores que tal vez en una tabla, por tanto, datos no vemos o no priorizamos a la hora de poder crear lo que sería una tabla dinámica. Entonces, tenemos la pregunta de este día, ¿cuál es la diferencia de tabla de Excel con tabla dinámica? Es importante que ustedes puedan participar cada día en los foros que se encuentran dentro del aula virtual. Eso me ayuda mucho a saber que ha quedado claro la clase. Y además de eso, miren, la forma en la cual ustedes van utilizando ya las palabras para poderme contestar. Revisando foros anteriores, veníamos de contestar por hacerlo, de la forma como nosotros lo interpretábamos, pero ahora que ustedes ya están aprendiendo las formas técnicas de lo que corresponde a semana número 2 para acá, ustedes ya contestan como con mayor precisión la información y destacan muchas palabras que yo le llamaría en este caso palabras técnicas para poder darme una mejor respuesta. Entonces, tenemos acá el foro de participación número 16. ¿Cuál es la diferencia de tabla de Excel con tabla dinámica? Paso a paso van a ir ustedes comprendiendo en el transcurso de la semana las diferentes opciones que nosotros tenemos dentro de este tema, que es bastante amplio y que es importante que a ustedes les quede claro todas las alternativas que nos da Excel para poder crear tablas dinámicas. No solamente de una tabla normal, no solamente desde una tabla de Excel, sino que también poder ir a traer esa información desde otro programa. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá si no hay ninguna consulta. Recuerden, por favor, poder contestar lo que es el foro de participación dentro de lo que es nuestra aula virtual. Para los que me han pedido que ese día me iban a enviar lo que es el libro, con gusto se lo sigo recibiendo. Y nos vemos entonces el día de mañana. Pasen todos feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.